We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and no older. But I do it all again. Getting drunk on the train track. Way back when we tried our first cigarette. Presenta este programa Talar, mucho lácteo, poco marketing. Y TTL, la mejor manera de viajar entre Brasil y Uruguay. Una gran propuesta teatral y cultural es la que ofrece el Teatro de la Casa de la Cultura, ubicado allí en el centro de Maldonado. ¿A quién no le hace falta un poco de risas, de humor, cada poco tiempo? De eso se encargó Graciela Rodríguez, ex de Calegrón, con su unipersonal Adopto Pareja o Adopto Mascota. Tu mejor amiga, cuando te separás, deja de ser tu mejor amiga. ¿Sabes por qué? Porque a él no le conviene. Al marido de tu amiga. Porque llega y dice, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Le son las noches? ¿Qué le pasa? Tiene miedo que vos la despiertes un poquito. Viste que la vives un poco, que la sacas a guanichear, vamos a tomar, vamos acá, vamos a... Entonces no le gusta, qué noche de chica, qué noche de chica. Porque hay hombres que se hacen, los que están muy modernos, pues siguen muy cuadrados. La sala llena, pero más que nada es el cariño. El cariño y ¿viste cuando la gente te da el abrazo sin dártelo? Eso siento. Y sentimos, es mutuo, porque la verdad, yo lo que digo en sala, que trabajo por y para el público, es cierto. Siempre pienso en qué le gustaría a la gente en este momento. Y la gente le gusta reírse, sigue con ganas de reírse y disfrutar. Y a mí me gusta hacer humor con realidades que no son tan graciosas. Lo que pasa es que dicho con humor, la gente lo recibe de otra manera. Esta obra yo lo escribí, este stand-up, y cada vez se está extendiendo más, ¿no? Una hora y media, o sea, cada vez más. Y lo estrené en el Under Movie, lugar que sigo estando, que fue en marzo del año pasado. Hice una sola estreno y última función, que no sabía, inconvenientes que vinieron de salud. Y después retomé como en agosto, hice unas punciones, dejé y ahora retomé, hice todo el mes de enero, los viernes, parte de febrero y ahora voy a hacer abril, los viernes de abril. Bueno, en el Under Movie. En el Under Movie. Y para ir despidiéndonos, un mensaje con el cual terminaste esta función también, que me gustaría aprovechar la pantalla para que le dejes ese mensaje a las mujeres. Más que nada es para todos, ¿no? Que a pesar de todos los males, la vida es buena y que tenemos que tener salud. Que todo lo demás no nos hagamos la cabeza porque todo llega, el trabajo, el amor, lo que tenga que venir, bien. Hay que tener salud. Y creo que es muy importante eso. A veces no valoramos tanto. Así que es eso, querernos un poco más. Yo aprendo también, yo lo digo, no porque sea una maestra en esto, ni una profesional, ni... Yo soy profesional en lo mío, en la actuación, pero que aprendo todos los días también, porque el público te, viste, es una retroalimentación, exacto. Así que bueno, la vida vale la pena. Viste, estuviste en la puerta con un hombre del edificio, ¿qué van a pensar los vecinos? ¿Crees que te separaste? ¿Venís con uno? ¿Venís con no? Terminás loca de remate. ¿Cómo vivieron el espectáculo? Belleza, una belleza, maravilloso. Me encantó, reímos mucho. ¿Ya la conocían? No. ¿Primera vez que la ves? Sí, preciosa. ¿De dónde vienen? De Bolivia. Y es un amor, es divina. ¿Ya la conocían? Sí, la he ido a ver al teatro, sí. ¿La música le trajo recuerdos? Todo, Palito Ortega, era de mi tiempo. ¿Un espectáculo recomendable? Súper recomendable, además estaba yo en un bajón así y salgo así. Ya la conocí así a Graciela, o sea, de verla por televisión. Y muy bueno el espectáculo, me encantó, me hizo reír bastante. A él lo agarraron para la joda. Yo lo único que hice fue traerlo. Me dijeron que fui un asesino si lo traía. Lo traje a él. ¿Y cómo vivieron el espectáculo? Bien, estuvo muy bueno. Muy bueno, la verdad que es muy recomendable. Cuando me iba a decir, mamá, por favor, Graciela, que la bombachita esté limpia. Y mamá me entregaba. Mamá me entregaba. Y yo no me di cuenta, si no, yo hubiera tenido más suerte, quizás.
vine maquillada, pero vine con un poquito de rímel, que me voy sin nada de rímel porque se me caía, te juro, las lágrimas de la risa. Bueno, no me sorprende Graciela porque ya estamos acostumbrados todos, que es una comediante maravillosa, una actriz de primera. La gente decía, me duele el estómago de reírme, eso es lo que se escuchaba en la sala.